Hola chavales, bienvenidos a InfoES, la informática fácil y sencilla. Si alguna vez has pensado que la informática te suena a chino, este vídeo está hecho para ti. Bueno chavales, he hecho este vídeo y lo voy a hacer de seguido, no quiero estar parándome en el vídeo. Este vídeo lo he hecho porque hay mucha gente que me pregunta ¿qué es un píxel? ¿Qué es la RUM? ¿Qué es el kernel? ¿Qué es un smartphone? Cosas así que no saben. Y entonces me he ido a Yahoo, en Yahoo hay un sitio de preguntas y he cogido las 20 preguntas que más hace la gente sobre cosas de informática para explicarlas aquí sencillamente. Las tengo aquí las 20 preguntas, para que las veamos y las voy a ir contestando tranquilamente, como si fuera una charla tranquilamente, sin parar el vídeo y que el vídeo vaya fluido. La primera pregunta es ¿qué son los píxeles o qué es un píxel? Un píxel es un punto de luz. Es un punto de luz, si tú coges una fotografía y la aumentas al máximo y ves que hay como puntitos, ese punto es un píxel, un punto azul, un punto verde, un punto rojo. Ese puntito es un píxel, es un píxel. Cuando dicen, ¿cuántos píxeles? Es un píxel. Segunda pregunta, ¿qué son los megapíxeles? Megapíxeles, un millón de píxeles. Si, por ejemplo, yo tengo una cámara fotográfica que tiene 5 megapíxeles, quiere decir que puede sacar fotografías hasta de 5 millones de píxeles. 5 millones de puntitos. Tercera pregunta, ¿qué es HD? HD es High Definition. Son las siglas en inglés de alta definición y lo que quiere decir es un tipo de formato de fotografía o de vídeo, que son 1280 x 720 píxeles. Quiere decir que en una fotografía estándar, la típica fotografía de papel de siempre, que es 15x10, de una fotografía de 15x10, si estuviera en la definición, quiere decir que ahí dentro hay pues 1280 píxeles por 720. Eso multiplicado son los píxeles que hay. Esos son los puntitos que hay en esa fotografía. Vale, ¿qué es Full HD? Que es la cuarta pregunta. Full HD es 1920 por 1080 píxeles, o sea, más cantidad de píxeles. Más cantidad de lo que es el píxel. Para que estemos un poquito al tanto de lo que son los píxeles. Una fotografía estándar, para rellenarla completamente se hace falta entre 2 y 3 píxeles. Quiere decir que si tu cámara fotográfica es de 50 megapíxeles y la mía es de 3 megapíxeles, las dos, la fotografía en ese tamaño se va a ver igual. Otra cosa es que yo esa fotografía quiera hacer ampliación y la aumente. Entonces ya, tu cámara de más megapíxeles se vería mejor que la mía. Pero para el tipo de formato estándar, tu cámara y la mía, con la diferencia de píxeles, se ve a ver igual. Quinta pregunta, ¿qué es HDMI? HDMI es este cable que tengo aquí. Lo voy a traer. Es un cable. A ver, la definición es High Definition Multimedia Interface. Es la definición que tiene en inglés, que es un interfaz de alta definición. Quiere decir que si yo tengo una cámara que graba en alta definición y quiero ese formato verlo en una tensión de alta definición, para que se conecte entre sí y se vea bien, tiene que tener este tipo de cable, que es el cable que soporta esa cantidad de definición, esa definición. El cable es este, a ver si me lo acerco y no se ve bien. Este es el cable, espero que lo veáis, que se vea bien. Este es el tipo de cable y es el cable que soporta esa definición. Esto viene por mucha gente que me pregunta. Yo tengo una televisión HD, ¿vale? O HD Ready, que es las anteriores HD. Y es que quiero ver una cosa en Full HD. A ver, la televisión normal, la primera, Antena 3, las de pago, que miden en HD, emiten en HD, no en Full HD. O sea, emiten en 1280 por 720 píxeles, no emiten en Full HD. Si tú quieres ver en tu televisión, y tu televisión es Full HD, es una LED Full HD, y quieres ver algo en HD, necesitas tener un Blu-ray con una película Blu-ray que es de alta, que es Full HD, y es eso conectado el Blu-ray a tu televisión por un cable HDMI, y eso entonces tú sí verías en Full HD la película. Pero lo que es la televisión se ve bien, se ve mejor las televisiones HD, pero no es Full HD. O sea, una persona que tenga una televisión HD y otra que tenga una televisión Full HD se ven igual porque es el formato HD. Cuando uno va a supermercado, a un centro comercial
y ve la televisión y dice, ¡qué bien se ve! A ver, eso es una imagen que te están proyectando en Full HD, con el cable HDMI y con el Blu-ray. Entonces, claro, se ve perfecto. Lo que hay que decirle cuando vas a comprar una televisión es, no, ponme la televisión normal, ponme la primera, del 5, a ver cómo se ve. A ver cómo se ve la televisión en mi televisión. Y ahí te das cuenta el Full HD. Bueno, me enrolla un poquito con esta pregunta. Sexta pregunta, ¿qué es el software? El software es, yo diría que es el alma. El software es todas las herramientas, todos los sistemas operativos y todas las cosas que están dentro de un ordenador. Me voy a saltar la siguiente pregunta, que es la 7, para explicar un poquito del software. ¿Qué es el hardware? ¿Qué es la 7? Es lo físico. El hardware es esto. El hardware es esto. Lo físico. Esto. La batería, los botones, el plástico, esto es el hardware. Y el software es lo que tiene dentro, el sistema operativo, las aplicaciones, la cámara. O sea, la cámara de fotos, esta, es el hardware. Y la aplicación de la cámara de fotos, donde tú haces fotografías, eso es el software. Creo que he contestado las dos preguntas en una. A ver. Pregunta número 8. ¿Qué es un smartphone? Un smartphone es un teléfono inteligente. Está el teléfono que tienen mis padres o que tienen la gente antigua, los antiguos normales, que es un teléfono que tiene teclas y que llamas por teléfono y envías mensajes, tiene calculadora y poquitas cosas más. Y luego están los smartphones, que son este tipo de teléfonos. A ver. Que ya son inteligentes, que ya tienes aplicaciones, pues entrar a la cuenta del banco, tienes internet, tienen varias cositas. Tienes internet, tienes Facebook, tienes Twitter, que son inteligentes, que te ayudan, tienen aplicaciones para hacer pagos por el banco. Un teléfono inteligente, creo que queda bastante claro el concepto. Esa era la pregunta 8. La pregunta 9, ¿qué es el root? El root es una cosa que se le hace a los teléfonos, a los smartphones inteligentes, y lo que haces es ponerte como superusuario. ¿Qué quiere decir? Que tú manejas el teléfono. Cuando tú compras un teléfono, el teléfono ya viene preinstalado con su versión de Android o de iPhone o de lo que sea. Y entonces ahí puedes tocar poco, puedes desinstalar aplicaciones nuevas, desinstalarlas y poco más. Pero alguna aplicación que ya viene instalada, tú no puedes instalarla. Por ejemplo, si tú te compras un Samsung Galaxy o un iPhone y quieres instalar una aplicación que ya viene ellos puesto, pues no puedes instalarlo. Con el root sí que puedes. Con el root tú eres el superusuario, entonces tú puedes instalar las aplicaciones que te vienen estándar de Samsung. Puedes, por ejemplo, arriba que está la hora, puedes quitar que se ponga la hora, puedes cambiar los iconos. Puedes en sí hacer varias cosas. Puedes hacer que el procesador te vaya más rápido. Por ejemplo, tú tienes un móvil y dices tú, me gasta mucha batería. Y es porque cuando lo has comprado, el usuario puede ser HTC, puede ser LG, tiene muchas aplicaciones que gastan mucho rendimiento. Tú las desinstalas, entonces el móvil va más rápido, consume menos, y al consumir menos, gasta menos batería. Eso es lo que se puede hacer con el root. Bueno, eso es infinito de cosas. A ver, ¿qué más? Pregunta número 10. ¿Qué son las ROM? Las ROM son sistemas operativos como cambiados. Imagínate que yo cojo Windows, por poner un ejemplo, y digo, es que Windows viene con el Office, viene con el Explorer, viene con cosas que no me gustan. Yo las modifico, le cambio, le quito cosas, desinstalo eso y pongo cosas, y hago como un sistema operativo estándar para mí. Eso son ROM. Y hay muchas. Yo creo que una de las más famosas es CyanogenMod, que es una de las más famosas, que es Android puro, o sea, Android puro, pero un poquito mejorado. ¿Qué pasa a lo bueno de la ROM? Que por ejemplo, si tú tienes un teléfono y va por Android 4.4 ahora, vale, se va actualizando a 4.5, 4.6, 4.7, pero por ejemplo, para tu teléfono que tiene 2 años ya no avanza más, ya se ha quedado en 4.2, por ejemplo, o si un teléfono antiguo se ha quedado en 2.3. Con la ROM yo puedo poner la versión última si quiero, porque la ROM lo que hacen es que cogen la última versión y la modifican, y entonces la puedes instalar en mi sistema operativo. Muy importante, para instalar una ROM en tu teléfono tienes que haber hecho el root, lo que he dicho antes, tienes que ser superusuario. Y siendo superusuario, tú ya ahí puedes instalar la ROM. Vale, pregunta número 11, ¿qué es el kernel? El kernel es una cosa que lo que hace es que une el hardware con el software. O sea, ¿qué hace que esto físico se conecte con todo lo que hay dentro, que es el Windows y todo eso? El kernel. El kernel es lo que hace que se junten las cosas. Se hace como el puente de unión.
A ver, más cositas. La 12. ¿Qué es el Benchmark? El Benchmark son pruebas de rendimiento, como las Tutu. Son las aplicaciones que tú te haces instalar de la Google Play, Actutu y bah, hay más, que lo que hacen es que fuerzan tu teléfono, lo fuerzan para que vaya más rápido. Ponen el resolución al máximo, se ponen a jugar a juegos así fuertes, dura como unos 2 minutillos. Y eso lo que hace es que tu teléfono te diga, pues tu teléfono en rendimiento extremo tiene tantos puntos. Y entonces sabes si tu teléfono rinde o no rinde. Yo en sí le veo poca usabilidad, porque yo creo que eso no demuestra nada realmente, pero hay gente que sí que lo hace las pruebas de Benchmark y dice que son estables. Pregunta número 13, ¿qué es NFC? NFC, aquí tengo las siglas en inglés, es Near Field Communication y es comunicación de campo cercano. Es una cosa que tiene ahora los nuevos teléfonos, que es que a veces si los habéis comprado viene como una pegatina que pone NFC y viene en tu teléfono, es como una opción de pago que hay en muy poquitos sitios, que lo que te permite es pagar con el teléfono. El teléfono que está apagado, ya está eso creado, tú te creas como una cuenta de NFC y pones, por ejemplo, 20 euros. Que solo me pueden quitar 20 euros en la cuenta. La verdad es que tú vas al supermercado y compras lechuga, patata, cebolla, ajos, compras fruta y dices, pues son 15 euros. ¿Qué pago, con efectivo o con tarjeta? No pago con NFC. Y entonces, donde está el sitio donde tú pones la tarjeta, pasas el teléfono y te hacen el cargo directamente sin pagar, meter PIN ni nada de eso. Bueno, tú puedes poner la acción, por ejemplo. A partir de 5 euros que me deje que tengan que marcar una clave. A partir de menos de 50, ninguna clave. O solo meter 20 euros. Pero está en muy poquito sitio. De hecho, yo ahora mismo, a día de hoy, no conozco ningún sitio que tenga NFC. Vale. Íbamos por la 13. Vale. Voy a bajar un poquito aquí. Pregunta 14. ¿Qué es el Wi-Fi? Bueno, el Wi-Fi es una conexión inalámbrica. Antiguamente, si tú, por ejemplo, querías enchufar tu ordenador, lo que sea, internet, él lleva un cable directamente al router o al modem, y eso, el router o el modem, directamente a la calle, al cable de la calle. ¿Qué pasa con eso? Que ahora con el wifi tú puedes tener el ordenador donde quieras y se instala, se conecta inalámbricamente. Eso unos 20 metros en casa, o sea, en casa mueve unos 20 metros y luego en la calle mueve más metros, o sea, es más metro de distancia. Lo que hacen las operativas ahora, las telefonías, lo que hacen es que te conectan un router, por ejemplo, te lo conectan en el salón y te dan una clave, y entonces tú desde tu portátil, de tu teléfono, de tu ordenador, como tu ordenador tiene wifi, te conectas a eso sin tener que estar con un cable, inalámbricamente. Eso es el wifi. Era la pregunta 14. La pregunta 15, ¿qué es el Bluetooth? El Bluetooth viene siendo lo mismo, conexión inalámbrica, pero entre dispositivos. Por ejemplo, yo tengo un ordenador y tengo un teclado, en vez de tener el cable de USB enchufado al ordenador, el teclado es inalámbrico, entonces está conectado al ordenador por Bluetooth. El mouse o el ratón también conectado por Bluetooth. Por ejemplo, yo tengo estos cascos que son inalámbricos, estos cascos se conectan a través del teléfono por Bluetooth. Yo voy por la calle, entonces en vez de estar con un cable enganchado al teléfono y ir escuchando música, no, esto se conecta directamente a Bluetooth. Aquí tiene unos botones que sube el volumen, lo baja, cambia de canción, da al play, al pause, y directamente tú lo que haces es que vas escuchando música, tu teléfono está en el bolsillo, tú vas escuchando música y vas cambiando aquí las canciones y no tienes que estar con cable, con un cable. Ese es el Bluetooth. Esa era la pregunta 15. La pregunta 16 es, ¿qué es un modem? Un modem es un modulador. Lo que hace es que lo que te llega de la calle a ti al modem es electricidad, es electromagnético. ¿Cómo eso lo transforma en que se vean vídeos, se vean en tu ordenador, se escuche música, sea audio, vea fotografías? Lo que hace es que eso, el modem, es que lo transforma para que se vean todas esas imágenes y se transforme en datos. Y ahora la pregunta 16. La pregunta 17, ¿qué es el router? El router es un enrutador. Hace lo mismo que el modem, pero en ruta. Por ejemplo, tú estás en tu casa y quieres llegar a la página de Yahoo o la página de Google. La página de Google, imaginemos que sea esto, ¿vale? Y tu ordenador es este. Y quieres llegar, ¿vale? El router lo que hace es que busca el camino más rápido para llegar ahí.
se enruta, el rotador es el camino más rápido para llegar ahí. Otra diferencia que hay en el router es que el router puede conectarse a varios ordenadores, tiene como 4 o 5 señales. Ahora ya solo interesa porque ahora hay wifi, lo que decimos antes del wifi, ya con un router puedes conectar 10 dispositivos inalámbricamente al router, pero antiguamente tienes 4 o 5 señales, entonces puedes sacar 4 o 5 cables. El modem normal solo tiene un cable directamente, o sea, solo tiene una salida, que va directamente al ordenador. El router tiene 4 o 5, entonces puedes enchufar 4 o 5 ordenadores. ¿Qué más? A ver. Pregunta 18. ¿Qué es Android? Android es el sistema operativo de Google. Si tú tienes un iPhone, el sistema operativo de iPhone es iOS. El sistema operativo es como, por ejemplo, el sistema operativo de mi ordenador es Windows. Es como el está claro el nombre. Es un sistema que opera, que va operando. Es lo que mueve el ordenador, pues lo que te mueve tu teléfono. Android es el sistema operativo de Google, está creado por Google. Pregunta 19. ¿Qué es el launcher? Un launcher es una capa de personalización. Es una aplicación que tú te la bajas de la Play Store y entonces, por ejemplo, tú dices, a mí me gusta, por ejemplo, mucho las motos. Te bajas un launcher de motos, los iconos son de motos, la cámara es una moto, el teléfono es como si fuera una moto, yo qué sé, el icono de la galería son como motos. A mí lo que me gusta mucho es la música o un cantante, por ejemplo. A mí me gusta mucho, yo qué sé, Alejandro Sanz, por ejemplo, un cantante. Entonces, hay launcher de Alejandro Sanz con toda esa, como personalizado. Yo creo que el mejor launcher es el Nova Launcher. Es un launcher que lo que hace es que personaliza. Tú te lo instalas y entonces tú puedes hacer todo. Coges el icono de la cámara y dices que el icono de la cámara sea la foto de mi hijo y la cambias. Que el icono de la cámara sea así de grande en vez de así de pequeño. Que el icono de la cámara se vea de lado, que tenga sombra. Que en vez de poner cámara pongo yo huevos fritos, por ejemplo. Ya cambio el icono de la cámara y en vez de poner cámara pone huevos fritos. Entonces alguien llega y dice, huevos fritos esto que le das y la cámara. Es muy personalizable, yo creo que el Nova Launcher es el mejor launcher que hay. Hay muchos. Vale, está el Launcher, Go Launcher, hay muchos launcher, pero uno de los mejores es este. Vale, 20. ¿Qué es el recovery? El recovery es un modo que entras antes de entrar al sistema operativo. Como el antiguo MS-DOS, cuando tú entrabas a tu ordenador y se ve la pantalla negra con letras, antes de entrar al Windows. Pues eso mismo, pero en el teléfono. El más famoso, lo estoy leyendo aquí, es el CWM, es el Cloud World Mod. Que con ese lo que haces es que tú una vez dentro, o sea, tú entras al modo operativo, al modo recovery. El modo recovery, los teléfonos se suele hacer pulsando el botón de encendido y apagado y el botón de abajo. Los pulsas juntos y entra en modo recovery. Es para usuarios un poquito más avanzados, porque puedes cargarte alguna cosa en el teléfono. Se pone como en un modo que tiene como 4 opciones, que las vas cambiando de aquí arriba abajo con el botón de subir y bajar el volumen. Y entonces ahí entras, puedes resetear el teléfono, puedes hacerte un backup. Un backup es como una... A ver, que me he ido de la pregunta, pero para explicar un poquito lo que es el backup es una prueba, o sea, como guardar una copia de seguridad. Guardas una copia de seguridad de tu ordenador. Si tu ordenador se te rompe o cualquier cosa, tú has guardado un backup y entonces luego lo que haces es que ese en tu ordenador, como ya lo arreglas, lo vuelcas, está todo igual, las fotos, los vídeos, todo está igual. Es como una imagen, ¿vale? Pues desde el recovery ahí entrarías a hacer un backup de tu teléfono. Y poco más, creo que ya he hecho las 20 preguntas. Haber contestado lo que es la primera pregunta, que eran los píxeles, que eran un punto de luz. La segunda pregunta, que es un megapíxel, son 1 millón de puntos. La tercera pregunta, que es HD, que es High Definition, que son 1280x720 píxeles. La cuarta es que es Full HD, que son 1920x1080 píxeles. La quinta, que es HDMI, que es el cable este que os he comentado antes, este cable, ¿vale? La quinta era HDMI, la sexta que es el software, que es el alma del teléfono, o sea, todas las aplicaciones que están dentro. La séptima que es el hardware, que es lo físico, lo que se puede tocar, que es lo físico. La octava que es un smartphone, que es lo que es un teléfono inteligente, que puedes hacer más
cosas de lo que un teléfono normal. Aparte de llamar y enviar mensajes, puedes hacer cosas por internet y más cosas. La 9, que es el root, que es ser superusuario, quiere decir que tú con el teléfono puedes hacer varias, puedes modificar varias cosas de tu terminal. Esa era la 9. La 10, que son las root, que son como sistemas operativos de tu teléfono para tú modificar el sistema operativo que viene de fábrica. La 11, que es el kernel. El kernel es lo que hace que una el software con el hardware, o sea, lo físico con lo físico. La 12, que es son los benchmark, que son las pruebas de rendimiento, como el Actutu. La 13, que es el NFC, es lo del pago por teléfono, que tú pagas con el teléfono, ¿vale? La 14, que es el Wi-Fi, que es la conexión inalámbrica, ¿vale? Que llega hasta 20 metros. El 15, que es el Bluetooth, que es conexión inalámbrica, pero ya entre dispositivos, entre un ratón o un mouse y un ordenador, el teclado y el ordenador, los auriculares y el móvil, por ejemplo. 16, que es un modem, es un modulador, lo que hace es que la electricidad y los impulsos electromagnéticos los convierte en datos. 17, que es el router, lo que hace es que enruta la dirección para que vayas más rápido, ¿vale? 18, que es Android, que es el sistema operativo de Google. 19, que es un launcher, es una capa de personalización para los teléfonos. Y 20, que es el recovery, que es el modo que entras antes de entrar al sistema operativo. Y poca cosa más. Voy a intentar volver más preguntas y más dudas que veáis, que digáis, esto no sé lo que es. Abajo podéis explicar y decir más cosas, por ejemplo, sí, pero ¿qué es esto? Entonces yo hago otro vídeo explicando qué es y qué no es tal cosa. Dudas que tengáis, abajo las escribís. Si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta. Se pueden suscribir al canal por aquí arriba, como siempre. Y es todo. Hasta la próxima, chavales.